Hola queridos amigos, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traigo un video donde vamos a sublimar estas bolsitas de lienzo. Porque muchas veces me preguntan, ¿se puede sublimar? Se pueden sublimar si es el lienzo de poliéster. El lienzo de algodón, no, porque sabemos que la sublimación no estampa algodón. Tenemos que usar otras técnicas para poder estampar algodón. Así que vamos a sublimar lienzo de poliéster. Así lo tienen que pedir. Otra cosa que tenemos que no son 100% poliéster. Entonces va a quedar más tenue. Por eso siempre se dice que es mejor sublimar telas que tengan del 70% de poliéster o más. Les quería contar que también vamos a usar un cartón. ¿Por qué? Porque como ven, vamos a estirarla. Tan hermosa estás. Ahí está. Tienen una costura. Entonces, si la ponemos toda la bolsita adentro de la plancha, la costura nos va a perjudicar la imagen. Entonces tenemos que elevar la tela. Entonces le ponemos un cartón. Tiene que ser un cartón compacto, no un cartón corrugado, porque si no se marcaría la imagen. Así que lo mejor es cortar un cartón a medida de. Pasa lo mismo con las remeras, por ejemplo, que tengan botones. Siempre se le pone un cartón o un cierre. Se le pone el cartón para que la tela quede lisa y que no nos. ¿Ves? Ahí está. Entonces, esto queda abajo. En este caso, sacamos la costura afuera de la plancha, pero si fuese algo más grande, el cartón vendría muy bien. Entonces nos eleva la tela y la costura queda un poco más abajo. Entonces no nos va a perjudicar en la estampa. Así que bueno, les dejo acá todo el proceso. Así que una tarea cumplida de si se podía sublimar el lienzo. Como les digo, queda más rústico, no va a quedar 100%. Los colores vivos, porque ya es una tela que no es 100% poliéster, pero me gustó para tenerlo en cuenta, en este caso en comuniones o para las marcas de nuestra empresa. Así que bueno, les dejo este video y espero que les sirva.